Pásate el micrófono de todo, pero... Sí, qué bonita paisaje. Pues a la golada, sí que estuvo también aterrado. Bueno. A luz de Lugo. Viña por ahí, un pau de castaño, unas crucetas. Que este pueblo fue a salvación del para termo la luz. Más sí, había carburo y gas, no había otra cosa. Después esto transportaban por afuera. Después esto en barricas. Transportaban porque había un taller de barricas, había un taller de todo, de carpintero, de mecánico, de todo esto iba para afuera. ¿O arsénico? O arsénico iba para afuera, sí. Sí. Que era para insecticidas, para... ¿En qué año se fixó a mina? ¿En qué año se fixó a mina? Pues debe ser sobre o 40 o por ahí aproximadamente, cuando abrimos. ¿Cuánto bañaba por jornada? Dez pesetas y 10 céntimos. Pero bueno, ¿qué hacéis aquí? ¿Por qué no entramos Katiuska? No, tampoco cubre gran cosa, ¿eh? 10 pesetas y 10 céntimos, jornada. Puede ser. Ni hace falta luz ni nada, si no se avanza mucho. Pero sí. Revolver, no es tu turno. Ah, bueno. Los padres están dentro. Bueno, no me lo sé. ¿Para qué le dan sueldo? Caro que pero también valía una vaca coño 500 pesetas. Pero trabajamos más de 400 personas aquí, ¿eh? No, no eran 20 ni 30, más de 400. Sí, sí, para los que vinieron de Puente Nuevo, para todos esos tipo de barracón. Exactamente. Sí. Primero que ficharon fue a mina central. ¿Y qué año fue? Pues debe ser no con sobre de 40 o así, porque yo de eso sí que no recuerdo bien porque era pequeño. ¿Y cuánto duró a mina central? Poco, porque después como no llegaba a corriente, pues fue cuando ordenaron de la empresa de traerla de Lugo. Y entonces sí que para aquí también fue una suerte porque no había luz ni había nada. ¿A gente que vivía da mina aquí? Sí, sí, sobre 400 y pico de personas, pero había de todos los pueblos por aquí, hasta viña de Ponte Nova. Había muchos trabajadores. Sí. ¿Y cuántos años funcionó? ¿Cuántos años funcionó? No sé, los años exactos no lo sé. Paró sobre el 53 o por ahí. El 53 o el 54, aproximado, porque el 52 marché para el servicio, después ya no. Olvidéme de esto. ¿Dedicóse al campo después? No, después trabajé de ferreiro ahí en el taller, que ainda sigue funcionando en Castro del Rey. Ay, qué bien. Pues, ¿no? Gracias por la explicación. Sigue funcionando. No se cansó ainda. No. Pero es una pena que se perda la fuerza que fai, joder. Pero... El máster no se gasta, funciona. O prenda lume. No, ahí no prende lume. De tanto rozar. No. Thank you.
Este parece un niño de una merla. Sí. Que pon nunha silveira, preto dun camiño. Uh-huh. Pon, creo que, 6 ovos. Seis ovos. Outros paxaros como fan os niños? Ay, o sea, hai obras de arte, por exemplo, o carrizo, que é esférico, con un burato moi pequeniño, polo que cabe. Tamén de barro? Bueno, bota algo de todo, pero plumas, musgo, uh-huh. E logo a pega rabilonga, e a outra mochila non a levas? E que lle fai unha especie de tellado, é un niño grandísimo, leva paus gordos. Uh-huh. A pega rabilonga? Rabilonga, que ten un rabo longo, uh-huh. Dai o seu nome, que é branca e negra. Uh-huh.